Se prepara el buen lateral derecho. Juan Camilo, esta vez es centro al área, cabezazo. Gol, 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 sí, gol. Rayados con algunas ausencias. Sí, sí, también Rayados va a tener bajas para ese partido semifinal de Copa. Acaba de venir el cobro de tiro de esquina. Lo quiere empatar el Puebla. El remate, gol. ¡Gol! Hombre también desequilibrante con el 17, Martín Abundis, y también el Pitu Barrientos está presente como opción para Cristante. Te dejo. Otra vez mi colta, mi colta, mi colta. Tocó para Blanco, por la derecha está solo, solito y solo Angulo. Busca el cocodrilo, Micolta, gana el rebote, Lizarazo. Extraña, alcanza a sacar la pelota. Viene a controlar el juego, ahora Félix Micolta, se va Micolta, Micolta, supera la línea de presión. Tocó para Pop. La mitad del terreno de juego, va transportando América Vicari, ojo que va corriendo. Félix Micolta, está esperando ya Jamison Rivera. Uy, paso de largo, 1-2-3. Golfo. El balón al medio para que vaya buscando la Félix Micolta. Micolta la va a cruzar. Esperando arriba, está esperando Santa Fe. Saltó la Timbalanda. Lo cruza primero el Coco Palacio. Va saltando. Bien, Rivero. Qué jugada, por Dios. Se va con todo arriba, enfrente a tres hombres. Rivero. Largo, la entrega. 7 centros, 5 pacíficos por Unimás y UDN. Este partido desde el Alamo Dome en San Antonio, Texas. ¿Quién mandará ya? Ofensiva de los equipos, ¿eh? Inmediatamente se ve que están ordenados, saben a lo que juegan. ¡Cuidado! ¡Micolta libró al arquero! ¡Cuidado! Fue campeón del área, de la CONCACAF, campeón de Copa. Hace esos tiempos. Esos tiempos. ¿Se acuerda usted? Paco, ¿eh? Pero todo Cruz Azulino se acuerda. Bueno, aquí está, me dice Paco, también Nacho Torres estuvo en el América. Yo lo recuerdo también con el América, pero quizá no ya en su etapa... digamos, tras para intentar buscar ese espacio que no lo encuentra. Otra vez, 3 sobre Micolta y otra vez salió avante Micolta y tras 8-0. Está muy bien el arquero. Pito, se jugó y aquí ya se mueve la pelota. Gael va a jugar por su perfil. Va a jugar por su perfil natural, por la posición que ha ocupado prácticamente durante toda su... La camiseta, Pablo, con lo que te pague, estoy con a depositarlo para la Cruz Roja Americana. Exactamente. Ataca Puebla. Aquí está Micolta. Atención. Puede venir la respuesta. Él intentó merodeando el área. O sea, ningún jugador mexicano se hicieron aquí al niño. Para que vean toda la gente los goles que le hago a mi compañero Félix. Mira que bien Micolta. Y tendría que haber amonestado. Me parece. Deja correr. Aplica bien ley de la ventaja. Pero no la mete. El grave problema de este equipo de la franja. Arranca Micolta. Sigue Micolta, la velocidad de Micolta. Arranca Micolta, primera, segunda, tercera. Tan anormales estos números cuando viene Micolta como para pensar en que pueda salir Micolta. Perfecto, lo persigue. Sigue Micolta, sigue Micolta. La chico muy bien. Pues amor, así pues ahora. El amor estado. Recuperación de Félix Micolta. 43 minutos tenemos ya del primer tiempo. Ha mejorado Puebla. Independientemente del gol, en los últimos pelota que Canelo la toca de primera intención. La está buscando Sambu, la barrida oportuna de Paco Torres, ganando el balón, y ahora es Félix Micolta el que la tiene, trata de recomponer. El siniestra nunca se animó a pegarle de derecha. Decía que se iba a animar a soltar la pierna zurda, pero se fracturó esa jugada y va a llegar por la línea de fondo. No, ha sido tampoco el jugador. No, para mí Elías Hernández es el jugador que de alguna manera tiene esa posibilidad de poder llegar a la selección por lo mostrado por parte de sus rivales. Tampoco ha sido muy efectivo, no ha robado muchas pelotas. Cuidado, ataque el Puebla. Y esta puede ser, aquí está Félix Micolta. Hacia la pausa, el disparo. Carlos Felipe Rodríguez. Por la izquierda, en un doble pivote defensivo. Kevin Londoño, el 16, normalmente clava. Generó la mejor ocasión de toda la noche por ahora en el Cuauhtémoc. Y aquí viene Micolta, lo van a frenar. Se puede ser central, puede ser contención. Hoy juega de líbero, o huevero le dicen en Argentina. Aquí viene, esta puede ser buena, maneja... Maru, pica, frena.
el equipo poblano, tratando de hacer una... Estar haciendo todo el contacto con la gente que vive afuera. Ahí salía desde atrás, Adrián Luna, el hombre del gol. Arranca con ella. Buen toque al frente. Tampoco en este partido, tampoco es que haya sido muy exigida la media de contención del equipo veracruzano. Por ahí aparecen frecuentemente, pellereaba Damián Pérez. Buscaba Malcorra con el pelotazo largo. Con el Kevin Rojas. Micolta. La tira al alga. Sigue Micolta. Sigue Micolta. ¡Sigue! Era un jugador. Merecía mejor suerte, Aldo. Qué bueno. Hará que olviden un poco ese resultado de la primera fecha en caso de sacar un resultado positivo. Y viene Félix Micolta, el individual. Ya se sacó de encima un hombre. Saca servicio a Manchón de penal. Ok, está claro. Viene el servicio al área. No puede controlar Micolta. Ahora sí, en un segundo tiempo. Y después se recorta el primero. Abajo Micolta. Cruza por el área y el balón se va desviado. Pero Puebla de a poquito, de a poquito. 15 minutos para estar protegido ante cualquier situación inesperada. Asegura tu hogar en Agencia de Seguros para Vela. Entender el avance, Felipe Colta, de González. A mí es algo que me llama mucho la atención. Ahora que comentaban tanto de Andy Polo como de Jefferson Cuero, hay un jugador... El soporte de una gran empresa es impresionante. Como de un gobierno estatal, exacto. Hace años, el ingeniero Juan José Leaño, cuando viene mi Colta, le cuento en un momento, está interesante la decisión cuando se metieron a Emilio Maron a la cárcel. El ingeniero Leaño, un día nada más, sí. Pero se le quería el año, dijo, si ustedes no lo sacan, yo les paro el campeonato, ¿eh? Y bueno, esos clientitos llegaron a alborotar a todo el mundo en Cotarro porque le ganaban también a los grandes equipos que venían de visita en aquellos años, ¿eh? En la época romántica de los 30 y 40. Centro a Fabián Villaseñor, que sale jugando aquí con Oscar Rojas. Micolta se mueve para recibir. Va por él Fernando Flores y Uscanga. Porque si hubiera ido a mano cambiada, tal vez no llega. Si no, estuvo muy cerca de techarse. Sí. Ya no hubiera podido llegar a esa pelota. Mi Colta. A dos que ya tenía ahí. Que ya tenía a la mano. Y recordando que está con la ausencia de Dueñas. Pues que es otro que puede jugar esa posición. Está Hugo Ayala ausente con la selección. Realmente está tratando de jugar del lado derecho en una forma defensiva. Hugo con mi Colta. Ángulo con mi Colta. Y mi Colta. Responde Blanco. Y atención que viene un buen ataque de Micolta. Por adentro, por la derecha, va por el camino. Que alguien la hizo. Qué jugadores. Y atención que va por adentro Micolta. Este es Micolta. Se perfila. Para terminar nunca. Por eso se fue Márquez. Devuelve Anderson Zapata. Tocó Botinelli. Rivas. Este es Micolta. Pica Dajome, pica Martínez Borja. No todas las pudo terminar, está claro, ¿no? Lo fuimos marcando. Atención que busca el descuento Micolta. Se viene Micolta. Buena magia, buen enganche. Para Pablo Armero lo hace bien. Yacinela se interna, busca el respaldo. Lo encuentra ahora en Mosquera y esta se equivoca. Viene rapidísimo ahora. El agarrón. Ese Cruz Azul tiene que jugar hacia atrás para intentar buscar ese espacio que no lo encuentra. Otra vez tres sobre Micolta y otra vez salió avante Micolta. Y tras 8-0, ¡gol! Números cuando viene Micolta como para pensar en que pueda salir Micolta. Berg lo persigue. ¡Sigue Micolta! ¡Sigue Micolta! Y el de Sonora toca en cortito la conexión. Aquí viene el empate, viene el empate. El disparo de Félix Micolta y la figura de Carlos. Tampoco ha sido muy efectivo, no ha robado muchas pelotas. Cuidado, ataca el Puebla. Y esta puede ser, aquí está Félix Micolta. Hacia la pausa, el disparo. Atención que busca el descuento Micolta. Buen enganche de Micolta. Montoya Muñoz a la cancha. Que vayan refrescando, es necesario refrescar. Cuidado. Con muchos niños. ¡Cabezazo Micolta! Exactamente, o sea, tenerla. Exacto, directamente el primer balón a él. A ver la pelota. A ver el centro, el remate. Que se... Ya no te encuentras un solo arquero que no despeje bien. Será. ¡Remate de cabeza! Las pelotas quieren terminar siendo algo que cotizan bolsa.
El centro de Angulo, llega Erner, cabezazo. Aquí viene Micolt, ese es peligrosísimo, el mano a mano. Empieza a pintar, va por dentro, cara colega, sigue Micolt. Puede abrir a la derecha, la tiene el balón. Sobre la aparición que está haciendo desde el fondo el equipo poblano. Aquí puede ser buena, este es Micolt. Micolt para Marugo. Ahí le entrega la pelota a Francisco Acuña. Sigue Félix Micolt. ¡Qué buena pelota filtrada! Puede... cosas para el juego de Morelia y vemos pues sí, que ambos equipos lo intentan, pero que tampoco consiguen... El ingeniero del año, un día nada más, sí. Claro, el ingeniero del año dijo, si ustedes no lo sacan, yo les paro el campeonato, ¿eh? Y estaban de acuerdo con varios equipos. ¡Rema! Jorge Martínez, sale primero Wilker Fariñez, dejó absolutamente desolado su pórtico. Y cuidado que está habilitado Martínez Borja, que el descuento de América. ¡Oh! Arturo Pese Pantoja, saludos para el... Otro trazo largo va a llegar. Responde Blanco. Y atención que viene un buen ataque de Micolt. Por adentro, por la derecha, Dajome. Rivas. Este es Micolt. Pica Dajome, pica Martínez Borja. Apenas comienza, numeral la liga por Win, todo a través de Win Sports. Sí, esta es la exclusiva pantalla de Win Sports. Segundo tiempo. A ver qué viene la América. También encuentra algunos espacios. El que explota es Micolt. Está solito un hombre por izquierda. Y va la pelota. En Teamsun lo tenemos todo. Hay un hombre enemigado tendido en el terreno de juego. No lo advierte el árbitro. Busca el cocodrilo. Micolt para Lizarazo.